las tierras raras, los lantánidos, se han convertido en metales de incalculable valor estratégico, monopolizados en su producción y exportación por China, que los puede utilizar como moneda de cambio, no es la primera vez que lo hace, en sus guerras comerciales con las grandes potencias mundiales. Por ello, Estados Unidos, Japón, la Unión Europea, buscan estos preciados materiales vitales en tecnología en sus propios territorios, sus suelos y fondos marinos. Parece que en España existen posibilidades reales de encontrar estos elementos químicos y Canarias, en particular, parece que puede ser una de las regiones más afortunadas en este campo. Ha sido el último año una referencia continua en todos los medios nacionales y en algunos internacionales, tras la confirmación por un equipo multidisciplinar constituido por investigadores de las Universidades de La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria, de la existencia de estos elementos químicos tanto en la superficie de Fuerteventura como en los montes submarinos de Canarias. Surgen una serie de preguntas, la primera y fundamental, ¿qué son y para qué sirven exactamente las tierras raras? Una vez respondida esta, ¿cuál es la proporción de tierras raras en las rocas analizadas? ¿Se han encontrado en los restos de lodos marinos? ¿Es rentable su extracción? Y si lo fuere, ¿es tecnológicamente factible hacerlo? Dada la hipersensibilidad que rodea estos temas, ¿cuál es su coste medioambiental? Bueno, esta, y podríamos seguir haciéndonos preguntas. Por esta razón, la Real Academia Canaria de Ciencias ha promovido, con el patrocinio del Cabildo de Tenerife y la colaboración de la Universidad de La Laguna, este seminario multidisciplinar con la participación de los investigadores y profesores doctor Jorge Méndez Ramos, de la Universidad de La Laguna, y doctor José Mangas Viñuela, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que encabezaron el equipo de estudiosos que ha realizado estos hallazgos en Fuerteventura en el marco del proyecto MAGEC Research, cuyo investigador principal es el profesor Jorge Méndez. Además, intervendrán el doctor Jesús Rivera Martínez, del Instituto Español de Oceanografía en Madrid, y el doctor Francisco García Rodríguez, profesor del Departamento de Dirección de Empresas e Historia Económica de la Universidad de La Laguna. Se trata solo de un primer encuentro. Habrá que incorporar en próximos seminarios otros especialistas que den más luz sobre determinados aspectos. Pero ya podemos ver respuestas desde la física y la química, la geología y la oceanografía y la economía. Incluso algunas de las preguntas planteadas anteriormente pueden que sean prematuras. Se han creado grandes expectativas. Se trata solo de una primera aproximación al problema. ¿Se confirmarán estas expectativas? Por lo pronto, oigamos a los científicos, a los ingenieros, a los tecnólogos y que con toda la información que se tenga, los políticos adopten cuando llegue el momento, si es que llega, las decisiones que entiendan sean mejores para estas islas y sus habitantes. Bueno, es un honor para mí presentar al primer conferenciante de hoy, el doctor Jorge Méndez Ramos. Se licenció y doctoró por la Universidad de La Laguna. Desde 2015 es profesor titular de la Universidad de Física Aplicada, adscrito al Departamento de Física de esta universidad. Su investigación se centra en la síntesis y caracterización espectroscópica de materiales luminiscentes dopados precisamente con iones de las tierras raras y en el estudio de procesos de conversión de energía infrarroja a visible para diferentes e importantes aplicaciones tecnológicas, así como en la obtención de hidrógeno mediante procesos de fotólisis del agua, la fotosíntesis artificial. Es, como dije hace un momento, investigador principal del proyecto MAGEC, Materiales para una avanzada generación de energía en Canarias, cofinanciado por el Gobierno de Canarias y por el Ministerio de Economía del Gobierno de España. Desarrolla una intensa actividad investigadora en colaboración con grupos y centros de investigación, entre otros países del Reino Unido, Alemania y Rusia. Sus números, la calidad y la cantidad de sus trabajos son impresionantes. A pesar de su juventud, 90 publicaciones recogidas en el JCSR, más del 70% de ellas en el primer cuartil,
tres sexenios de investigación concedidos por la Comisión Nacional de Evaluadora de la Actividad Investigadora, tres patentes industriales, dos tesis dirigidas y leídas ya, más otras tantas en realización, 2.456 citas han merecido ya sus trabajos, con un índice H igual a 28, y está integrado en ha participado en 7 proyectos de investigación. Pese a su juventud, creo que ya es una realidad como docente y como investigador. Hoy nos va a hablar de este interesante tema. Cuando quiera, tiene la palabra. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer a la Real Academia Canaria de la Ciencia, en nombre de su presidente Pepe Méndez, por invitarnos y por organizar este acto. Me gustaría, a modo de prólogo, contarles que cuando recibo la carta de invitación de Pepe Méndez, me decía en la carta: no sé si la sociedad canaria es consciente de la importancia de la confirmación del hallazgo de tierras raras en Canarias y en sus aguas, ¿no? Pues creo que ese es el motivo de este seminario, por eso te doy las gracias, porque creo que es importante, ¿no?, llevar a la sociedad canaria las investigaciones que realizamos, ¿no? Y también quería decirles, a modo de un poco de curiosidad, que a pesar de, ahora oyendo el currículum en voz de Pepe Méndez, a pesar de más de 20 años de mi carrera como físico, mecánica cuántica, luminiscencia, nanotecnología, pues al final vengo aquí a hablar de unas piedras. Claro, no son piedras cualquiera, ¿no? Esta en concreto es de la superficie de Fuerteventura y esta estaba a 1.500 metros de profundidad. Esta es más exótica tenerla en la mano, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que lo que me da que pensar es que precisamente, pues, que la ciencia es multidisciplinar. Si no, no sería ciencia. Y precisamente ahora que estamos en un teatro, pues la idea de este seminario que comparto con Pepe Méndez en el principio es crear una sinfonía multidisciplinar. Aquí es como una orquesta, vemos violines, instrumentos de viento, coro polifónico, todo, y cada uno va a aportar su cuerda, porque al final la batuta que nos dirige a todo esto son las tierras raras, porque cada uno hablará de su segmento, a ver si al final, desde geología, física, derecho, economía, así al final pues conseguimos esa visión holística que pretendía este seminario. Bueno, pues como les decía, este es lo que nos ha traído un poco aquí. Estos titulares de prensa a nivel nacional y regional. Entonces vamos a hablar un poco de las tierras raras. Las tierras raras pues son esos, lo dice la Wikipedia, quiero decir, lo más rápido que tenemos a mano, son esos 17 elementos químicos, el escandio, el itrio y los 15 del grupo de los lantánidos, ¿vale? Que viene del griego ese escondido, porque se encontraban escondidos en un mineral, de serio. Son materiales críticos, lo saben bien, en programas europeos y en programas de transversales europeos y también en órdenes ejecutivas directamente de presidencia de Estados Unidos, animando a reforzar la investigación en la búsqueda de esos materiales críticos. Porque ahora mismo, pues sí, China tiene puesta la bandera, y sobre todo encima en esa parte de la fila, que encima es la más escasa y la más importante encima. Pero si tenemos internet, gracias al erbio, por ejemplo. La fibra óptica funciona con el erbio, que encima está en ese lado de la fila. Las llaman las vitaminas de la industria. ¿Por qué? Pues porque domina la metalurgia, la electrónica, las telecomunicaciones y sobre todo lo que venimos a hablar hoy aquí, las energías verdes, ¿vale? Los vehículos híbridos, aerogeneradores, fotovoltaicas, las pilas de combustible. Al final, pues, están dominadas por estos elementos críticos. A mí, la etimología de las palabras para mí es importante. El nombre es importante de las cosas. Si lo piensan, lo primero que hacemos con lo que más queremos en este mundo, que son nuestros hijos, desde que tenemos la primera ecografía a los 4 meses, lo primero que hacemos es eso, ponerles el nombre, cuando sabemos que va a ser niño o niña, ¿no? Pues es curioso la etimología de las tierras raras, aparte de que viene ese lantánidos, escondidos en griego, disprósito, significa difícil de conseguir, en griego también. Y quiero decir, difíciles de conseguir, sí, pero en 1792, un físico, pero es que John Galodín era físico, químico, mineralogista y geólogo. Las 4 cosas, ¿no? Por eso la multidisciplinariedad parece que viene del siglo XVIII, ¿no? También.
Pues encontró en una pequeña aldea de Suecia, una pequeña aldea llamada Iterbi, pues un mineral que no se conocía, lo separó, y en función de eso pues, le hemos dado nombres al itrio, al terbio, al erbio y al iterbio, como pone esa placa de ahí, en conmemoración en esa mina de Suecia. A veces los nombres también son proféticos, a pesar de que están puestos en el siglo XVIII. Praeseo y, sí, Praeseo y Neo son gemelos, en Praseodimio y Neodimio, viene del griego gemelos, dimio, y son gemelos verdes, los gemelos verdes, lo llamaban, ¿no? Porque Praeseos en griego significa verde, y exactamente el Neodimio y el Praseodimio están detrás hoy en día de todos los imanes más poderosos que necesitamos para los vehículos híbridos y para los aerogeneradores, por ejemplo, ¿no? Escandinavia, Holmio, el nombre latino para Estocolmo, Tulio, también del reino de Tule en Escandinavia, el nombre latino para París, Lutecia, por el amor de Dios, Europio. Les hemos puesto nombres, son nuestras, ¿no? Tenemos que recuperarlas, ¿no? Esa es la idea. ¿Y por qué son tan importantes? Pues si se fijan, las edades del ser humano se las han puesto nombre precisamente por los materiales que hemos usado. Los materiales han determinado el nombre de las edades de la humanidad, ¿no? Desde el Siles hasta el smartphone. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó en medio? ¿Qué pasó ante la edad de piedra y la supuestamente estamos ahora, aunque algunos historiadores dicen que ya estamos en la edad del plástico, de la edad de la electrónica, estamos en la edad del hierro, ¿no? Pues voy a decir una obviedad, gracias a que lo dijo un premio Nobel de Física, no parece una estupidez, pero Stephen Chu en el año 1997 dijo la edad de piedra no se acabó porque se acabaran las piedras. Parece una tontería, pero se acabó porque el cobre era mejor. Lo podíamos moldear mejor y fabricábamos utensilios mejores. La edad del cobre también se acabó porque el bronce era mejor. ¿Pero qué pasó en la edad del bronce? Pues la edad del bronce se acabó no porque sustituyera algo mejor, sino porque se acabó el bronce. ¿Y por qué se acabó el bronce? Porque el bronce es una aleación de cobre y de estaño, y el estaño venía de un único sitio en Europa, bueno, de dos, en la isla de Chipre y en las tribus bárbaras en el norte de Inglaterra. Y hubo un problema de suministro, se acabó y tuvimos que pasar apresuradamente a buscar otro material, y fue un cambio traumático. Durante 200 años, dicen los historiadores, se colapsó el comercio, manejar el hierro al principio no era tan fácil, se oxidaba, se rompía, no se podían fabricar espadas buenas, 200 años que cayeron civilizaciones enteras precisamente por un fallo de suministro. Estamos en las mismas, o peor, porque más del 97% de los materiales críticos, lo que nos pasa cuando se cae una hora el Facebook, ¿no? Pues más del 90% de los materiales críticos de hoy en día, esas tierras raras, salen de un único sitio, de una única mina en China. La mina de Bayanovo, altar de riqueza, significa en mongol, ¿no? Pues, de hecho, hubo un aviso. Y digo mini crisis porque es mini comparado con lo que podría pasar. En el año 2010, los chinos y los japoneses se ensalzan una disputa territorial por unas islas del Pacífico, y los chinos pues se enfadan y, como medida de amenaza, o más bien de represalia, cortan el suministro de tierras raras. En Japón, el primero que tiembla, porque solo Toyota necesita el 10% de las tierras raras que se producen en el mundo para toda su flota de vehículos híbridos, por ejemplo, ¿no? Solo Japón. Entonces, el precio de las tierras raras en el año 2010, mientras el oro y la plata se mantienen estables dentro de las fluctuaciones normales, el precio del terbio, el disprosio, el neodimio, se multiplicó por 60 en el año 2010. Los japoneses se pusieron a buscar como locos, y quiero poner este ejemplo porque este geólogo de ahí, Yasuhiro Kato, de la Universidad de Tokio, descubre un recurso prometedor de tierras raras alternativo a ese peligroso monopolio de China, que eran los sedimentos de las islas, los sedimentos marinos de su zona de influencia económica, Japón. Es muy importante para nosotros porque yo conozco a Yasuhiro Kato en un congreso en Udine, en Italia, en el 2012, y a partir de ahí empiezo pues, a preguntarme esa ciencia que después veremos de dónde venía, pues venía de esas rocas, ¿no? Entonces era curioso ver, pues es un geólogo y una disertación de geología en un congreso de congreso internacional de tierras raras, se llamaba, ¿no? De elementos F. Y estamos en contacto con él, y fue un ejemplo de eso, de diversificación, de esa dependencia, porque le vimos las orejas al lobo en el 2010. ¿Por qué son tan raras si en verdad las tocamos todos los días? Cada vez que tocan la pantalla del móvil están tocando tierras raras, cada vez que hablemos
mandemos un WhatsApp, un like en Facebook que estamos usando tierras raras. Pues son tan raras porque a pesar de que son mil veces más abundantes que la plata, o sea, la corteza terrestre, si se hace un análisis porcentual geológico, las tierras raras son mil veces más abundantes que la plata, por ejemplo, o que el cobre. Lo que pasa es que se encuentran dispersas, ese es el problema. Una media de cada tonelada de roca hay 100 gramos, quiero decir, no es extraíble, no es rentable económicamente mover toneladas y toneladas de roca para sacar poca cantidad. Lo que pasa es que en algunos sitios, por alteraciones, ya les contará mi compañero José Mangas mañana, alteraciones hidrotermales, meteóricas, varias alteraciones geológicas, hay algunos sitios donde se concentra, se enriquece, por ejemplo, en ese altar de riqueza. Ahí, cada tonelada de roca tiene 60 kilos de tierras raras, es decir, técnicamente son 60.000 partes por millón. ¿Vale? Eso es Vallanovo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué hemos descubierto en Fuerteventura? Pues que en Fuerteventura hay unas rocas, estas de aquí, las carbonatitas, en la zona de Peñón Blanco, en Pájara, en Fuerteventura, y también pues, esas cortezas de hierro manganeso, que son las costras que le hablará mi compañero Jesús Rivera, porque Canarias no es solo lo que vemos fuera de la superficie, sino hay una provincia, un mundo enorme debajo de la superficie, ¿no? Los seamounts. Pues esas carbonatitas de Fuerteventura tienen 10.000 partes por millón, es decir, 10 kilos por tonelada. Estamos en el orden de magnitud de esos yacimientos de China y competitivos por otros yacimientos también que el resto del 10% del mundo pues sale de otros sitios, como en Estados Unidos, Brasil, Sudáfrica, Australia, pues ahí es bastante, bastante prometedor. A mí me gusta, yo quiero decir, por deformación profesional, me gusta ponerle número a las cosas, imágenes, ¿no? Porque hablamos de 10 kilos por tonelada y la gente piensa, una tonelada, parece que es que una tonelada es como una tonelada. Bueno, aparte de 10 como yo, una tonelada es lo que cabe en ese camioncito, en esa furgoneta. Eso es una tonelada. Esto es óxido de terbio, comprado los chinos, claro, que usamos en nuestro laboratorio. Óxido de terbio, pueden ver aquí, 420 euros por gramo. Es decir, vamos a hacer cálculo mental rápido, 42.000 euros el kilo, no el gramo, perdón, 42.000 euros el kilo. Es decir, si esas rocas de Fuerteventura tienen 10 kilos por tonelada, ese camioncito pues son 420.000 euros, ¿vale? Casi medio millón de euros, porque cada tonelada, repito, de rocas pues tiene 10 kilos por millón, 10 kilos por tonelada. Bueno, pues usando un poco el símil de que la edad de piedra no se acabó porque se acabaran las piedras, deberíamos pasar a unas energías renovables, no porque se acaben los combustibles fósiles. Ahora que estamos hablando de que las tierras raras aportan esa tecnología para las energías renovables. No porque se acaben, porque llevo yendo 50 años, que le quedan 50 años de petróleo, eso lo oí más hace más de 50 años, ¿no? Quiero decir que es muy importante buscar el camino a la energía renovable, no porque se acaben los fósiles, porque como se nos acaban los fósiles, igual se nos acaban las tierras raras, pues el cambio puede ser muy, muy traumático, ¿no? Entonces, la disyuntiva para elegir ahí, bueno, pues es fundamental principalmente por esa curva. Como ven, la concentración de CO2 en la atmósfera se ha disparado. El planeta nunca había estado por encima de 300 partes por millón en los últimos 400.000 años. Y después de la revolución industrial hemos disparado la curva y nosotros como físicos nos enseñan a buscar relaciones entre curvas, pues como el nivel del mar y la temperatura del planeta vayan a la par del CO2 como lo han hecho durante 400.000 años, pues augura un escenario por lo menos inquietante, ¿no? Y eso es un problema global, se mide en Mauna Loa, se mide en Isaña. Llegado a este punto, pues de todas maneras a mí el ser humano no me gusta verlo porque hay una imagen un poco también catastrofista, ¿no? Que casi que sería mejor para el planeta si nos extinguimos, total, ¿no? Es lo mejor que le puede pasar al planeta. De hecho, hay movimientos por ahí de movimientos para la extinción voluntaria del ser humano, ¿no? Se acabó de tener hijos a partir de hoy. Entonces, bueno, pues yo no lo veo así. Yo más bien lo veo como un adolescente tecnológico. Somos unos adolescentes que estamos dando problemas, pero claro, con los que han tenido hijos en edad adolescente y pues saben lo que hay, ¿no? A veces pues te interpelan, te cuestionan, te sacan de quicio, pero no los vas a echar de casa, ¿no? Entonces, creo que podemos mejorar, podemos superar esa adolescencia tecnológica, pero hay que plantearse las cosas con rigor, porque al fin y al cabo los combustibles fósiles, si tan malos son, si tan horribles, si tan fin del mundo nos plantean, ¿por qué nos han traído hasta aquí? Toda la sociedad que hemos construido ha sido gracias a ellos. ¿Por qué?
Pues plantéense una pregunta. A veces no hay que dar las cosas por hecho. Ahora que estamos en Cuaresma, pues hasta el mismo San Pedro le decía, yo a Jesús no te voy a negar nunca, ¿no? Y dice, espérate, porque antes de que el gallo cante tres veces, no des por hecho las cosas. No, sí, renovables, eso de fósiles. Bueno, pues, Pedro, de los 16 teravatios que usaba la humanidad, 16 millones de vatios es la energía que usa la humanidad por segundo, como una bombilla de 16 millones de vatios, pues 5, casi el 30%, en el año 2012, venían directamente del petróleo y la gasolina. ¿Por qué? Porque tiene enorme densidad de energía. Un combustible tiene una enorme densidad de energía. Un tanque de gasolina de un coche es equivalente a casi 4 millones de litros de agua a 60 metros de altura. Hay que ver las cosas en su número. La energía potencial que acumula 4 millones de litros de agua a 60 metros pues equivale a un tanque de gasolina y a 80.000 baterías de iPhone. Un solo tanque de gasolina de un coche. Piensen la rapidez con la que llenamos un tanque de gasolina. Cuando llegamos a la gasolinera ponemos un lleno. 3 minutos. Mírenlo. No están más de 3 minutos llenando el tanque. Compárenlo con lo que tardan en cargar un móvil. A ver si en 3 minutos les da para encenderlo, si se les ha gastado la batería. Quiero decir, tiene una transferencia, de hecho, como la potencia es energía por unidad de tiempo, si dividen esa cantidad de energía que metemos en el tanque de gasolina de un coche que nos da para estar 2 semanas caminando 400 kilómetros, en el tiempo que lo llenamos, eso equivale a 5 megavatios. Es decir, una planta nuclear, para poner las cosas en contexto, genera 1 gigavatio, eso son 200 megavatios, ¿no? 200 por 5 son 1.000 megavatios. Eso son 200 personas poniendo tanques de gasolina. 200, no 200.000, no 200. La estabilidad, nos movemos en aparatos que tienen un motor de combustión interna, que parece que nos duele menos decir que explota, pero es que explota, ¿eh? Estamos subidos en cosas que explotan y se mueven porque explotan. Pero no nos planteamos que no sea estable, no nos da miedo porque ya lo hemos asumido. Sin embargo, en 1875 en Estados Unidos, en el Congreso de Estados Unidos, 1875, se plantean una nueva fuente de potencia producida por un ingeniero de Boston llamada gasolina, que en vez de quemar el combustible bajo una caldera, como se hacía con el vapor, pues directamente van a hacerla explotar en un cilindro en motor, ¿no? Los peligros son obvios, almacenes de gasolina serían un peligro, los carruajes sin caballos con velocidades de hasta 35 km por hora serán una amenaza, contaminarán la atmósfera, ahí sí estuvieron acertados, que la industria privada estará fuera de alcance de producir la gasolina, y se equivocaron, y arruinaría nuestra economía porque desplazaría a los caballos. Quiero decir, a veces el cambio entre una nueva fuente de energía pues da miedo, como podríamos plantearlo ahora. Eso va a ser imposible, porque no, era imposible la gasolina. Y el coste, sobre todo. Al final pagamos 90 céntimos por litro. Es que eso es muy competitivo. Es decir, es más, plantéense cuánto cuesta un litro de leche o cuánto cuesta un litro de zumo de naranja si lo compran encima de un aeropuerto. No digo nada, ¿no? Lo que quiero decir es que, sea lo que sea que luchemos contra los fósiles, va a tener que tener una enorme densidad de energía, una alta densidad de potencia, una estabilidad y un coste. Si no, no podremos competir. La solución es unir las dos cosas. Combustibles solares, solar fuels, esa es la idea. Almacenar la energía del sol en un combustible solar, porque encima responde al principal problema de las energías renovables, que es el almacenamiento, ¿vale? ¿Y cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es el motor energético del planeta? Yo lo suelo preguntar a los alumnos o cuando damos charlas divulgativas por colegios. ¿Cuál es el motor energético? Muchos me dicen el sol. Yo digo, el sol es el combustible, pero el motor son las plantas. La fotosíntesis es el proceso energético más importante que lleva haciendo funcionar el planeta 2.000 millones de años. Hace 100 años en la revista Science, lo decía este químico, Giancomo Chamichian, decía por qué no usamos mejor, en vez de la energía solar fósil, curioso cómo llamaba el petróleo y a la gasolina, energía solar fósil, ¿por qué no usamos mejor la energía radiante? Sería más ventajoso. El primer paso, en el año 72, unos japoneses llamados Fujishima y Honda hacen en un laboratorio una celda fotoelectroquímica, es la palabra técnica para ese dispositivo de ahí, descomponen el agua solo con luz, con un catalizador, que es el óxido de titanio, la descomponen en hidrógeno y oxígeno. Eso es muy importante porque ese es el primer paso hacia la fotosíntesis artificial. Eso es precisamente lo que hacen las plantas. Cogen sol, cogen el agua y la descomponen en hidrógeno y oxígeno. Uno de los primeros espadas en este campo es Daniel Nocera, que empezó en el MIT y ahora está en Harvard, inventó la hoja artificial, que es ese dispositivo que está ahí, que precisamente eso, básicamente es casi como una placa solar con unos catalizadores químicos que cuando le llega la luz del sol, pues suelta burbujas, es decir, rompe el agua en hidrógeno y oxígeno.
Y eso es lo que hace la fotosíntesis. Y esa es la clave, eso es lo que se llama hidrógeno verde. ¿Por qué es la clave? Porque el agua es una molécula de baja energía, es como una pila descargada, es una molécula de baja energía. Cuando le llega la luz solar, se rompe lo que llaman en inglés water splitting, se rompen hidrógeno y oxígeno. Y más que decirme se rompe, a mí me gusta decir se reorganiza los enlaces en hidrógeno y oxígeno. Esos enlaces son de alta energía, han recargado la pila con esa energía que le llega del sol. El oxígeno nos lo dan a nosotros para respirar, el hidrógeno se lo queda en ellas, y nosotros devolvemos el CO2 a exhalar, el ciclo perfecto estaba. Y con el hidrógeno y el CO2 fabrican la materia orgánica. Pero eso es un proceso en el ciclo de Calvin, en la parte oscura de la fotosíntesis. Es un proceso solo de ingeniería, porque las plantas necesitan mantenerse de pie, o sea, tienen que fabricar materia orgánica. El almacenamiento de la energía tiene lugar en la primera parte de la fotosíntesis, en la fotólisis del agua. Ahí es donde se almacena. Y esto era un equilibrio perfecto hasta que nosotros empezamos a quemar sus cadáveres, que es el petróleo y el carbón, y emitir más CO2 del que podían recibir. O sea que esa es la clave, almacenar la energía del sol en enlaces de hidrógeno y oxígeno. ¿Y por qué el sol? ¿Por qué el sol? Porque el sol es la fuente de energía por excelencia, las plantas lo saben, llevan 2.000 millones de años usándola. Se dice que una hora de sol cubriría la demanda energética de la humanidad en un año. Eso es casi como una poesía, ¿no? Parece. No es verdad, sol de amor, que con la luz que me iluminas en una hora me da a mí para vivir en un año, ¿no? Parece una poesía, ¿no? Pero vamos a ponerle números a esa poesía. El sol, tan bonito ahí en esa puesta de sol de Punta del Hidalgo, pues un físico lo ve así, no es tan bonito, pero bueno, ese es el espectro de la radiación solar que nos llega a la Tierra, cortado en el ultravioleta, gracias a la atmósfera, y comido de ahí también en esa zona por los gases de la atmósfera. Pero lo importante del sol es ese número, 100 milivatios por centímetro cuadrado. Esa es la energía que nos da el sol. 100 milivatios por centímetro cuadrado. Yo sí, vamos a hacer cambios de unidades como si fueran alumnos míos de primero de carrera. Eso quiere decir que en un metro cuadrado, está llegando un kilovatio, como una estufa de estas de casi un kilovatio, ¿no? Es decir, Adrián, tenemos aquí un metro cuadrado. Esto es un metro cuadrado. Pues imagínense aquí un kilovatio de energía. Eso es lo que nos está dando el sol, si lo pudiésemos aprovechar todo. Ustedes están sentados en un patio de butacas de 600 metros cuadrados. 600 metros cuadrados hay aquí. Imagínense que aprovechásemos todo el sol que cae en el patio de butacas. Vamos a que amanezca, Adrián. Imagínense que está todo el sol ahí, en ese patio de butacas. Si pudiésemos aprovechar todo el sol que nos está llegando ahora, eso... 600 metros cuadrados, en las dos horas que dura el acto de hoy, y lo que nos cobra un ELCO por el kilovatio hora, que es aproximadamente 13 céntimos, pues en estas dos horas hay 156 euros. Eso no sé por ustedes, pero a mí ya para pagar casi dos o tres recibos mensuales de luz. En dos horas, en esta superficie, toda la luz que necesito, toda la energía eléctrica que necesito en tres meses. Pues imagínense, en una hora, en toda la superficie del planeta, ¿no? Lo que podríamos sacar, por eso se dice esa frase, ¿no? De que nos da la energía que utiliza la humanidad en un año, en una hora, si pudiésemos aprovecharla toda, esa es la clave. Majek, decían los guanches, lo llamaban, significa eso, lo que posee resplandor, brillante. Pues ese es el logotipo de nuestro proyecto, que toma el acrónimo, ese nombre, Majek Research, materiales para una avanzada generación de energía y exploración de tierras raras en Canarias. Y como decía el presidente de la academia antes, puede ser mi campo de investigación en concreto. Las aplicaciones de esas tierras raras, de esos polvitos que están aquí dentro de 42.000 euros el kilo. Pues, pero son vitaminas, son las vitaminas de la industria. Es muy caro, pero no necesitamos tantas, es como nuestro cuerpo humano. Las vitaminas están en poca concentración, pero sin ellas no funcionan, ¿no? ¿Las energías renovables están hechas de tierras raras? No. ¿Tu cuerpo está hecho de vitaminas? No. Está hecho de silicio, de carbono, de oxígeno, pero sin la vitamina B no funciona, ¿eh? Pues esto es lo mismo, ¿no? Las energías renovables no están hechas de tierras raras, pero necesitamos esas vitaminas para que funcionen. Pues un campo de investigación donde yo empecé mi tesis doctoral ya hace año 99, pues es la conversión espectral, aprovechar rangos de la radiación del sol que no se utilizan hasta ahora. Es una palabra técnica, física, que se llama conversión de energía infrarroja visible, descubierta en los años 60, el primer paper de esto fue en el año 66, y se usa para aumentar la eficiencia de las células solares. Eso se empezó a trabajar en la década de los años 2000. ¿Por qué?
Porque la placa solar de silicio es como nuestro ojo humano. Responde a la luz solar, es decir, genera electricidad solo cuando le llega la luz visible. El infrarrojo y el ultravioleta no lo usa. Eso es lo que los físicos llamamos el límite por excelencia, Soyke-Quasar. Por lo tanto, una célula solar, como mucho, teóricamente tendría una eficiencia como mucho del 30%. Eso es lo mejor que puede hacer. Es como si tuviéramos alumnos que solo pudiesen sacar un 3 en el examen. Pues muy bien que lo hiciese. Hombre, pues es lo que tenemos, pero deberíamos mejorarlo, ¿no? Esa es la conversión espectral, principalmente por eso, porque no absorben parte del infrarrojo y parte del ultravioleta. Es como una naranja que estamos exprimiendo con nuestro exprimidor, que es la placa solar, y estamos dejando mucha pulpa en la cáscara, ¿no? Entonces, en los procesos de conversión espectral, tanto up como down, o sea, de infrarrojo a visible o de ultravioleta a visible, pues intentan exprimir mejor esa naranja, y esas son las terceras generaciones de células solares del año 2005, gracias a esas tiras raras. Es un poco, esto es material de la Fundación General Universidad, hicimos un módulo de gestores de la innovación con un equipo de ilustradores muy buenos, diseñado por nosotros el guión, y entonces pues hablamos de eso, de esas placas solares usan el 30%, sin embargo pues nos está quedando toda la parte ultravioleta e infrarroja que no estamos aprovechando, solo funciona con fotones visibles. Es como un cajero automático, o sea, la placa solar al final es de silicio, solo funciona con billetes de 10 euros. Solo funciona con billetes de 10 euros, me da electrones, ¿no? Me da electricidad, fotones visibles. Sin embargo, el sol pues tiene fotones más intensos que los visibles, es decir, tiene billetes de 20 euros, que son los fotones ultravioletas, ¿vale? Esos son billetes más energéticos, sí, fotones más energéticos. Y después tiene una cola enorme de fotones infrarrojos, de billetes de 5 euros. Que no usa, quiero decir, no funciona la máquina de silicio con eso. La conversión espectral, eso a conversión, down conversion, es como un cajero que cambia billetes de 20, es decir, fotones ultravioletas en fotones visibles, te da 2 de 10, o acumula fotones infrarrojos, 2 billetes de 5 para darte 1 de 10, esa es la conversión. Y con eso, esa es la conversión espectral de fotones, gracias a las tiras raras, funciona, mejora la eficiencia de las placas solares de silicio. Esa es la idea de la conversión espectral, y como muchas de las cosas que, como casi todas, las energías renovables, pues funcionan con tierras raras, ¿vale? Bien, pues, no solo las placas solares, porque antes empecé a hablar de la fotosíntesis artificial. Esa ilustración de uno de nuestros primeros trabajos, de esa célula fotoelectroquímica para obtener hidrógeno del agua con el catalizador, pues el óxido de titanio, lástima, solo funciona con ultravioleta. Con ultravioleta, se equivocó de planeta, ¿no? Porque tenemos muy poco ultravioleta aquí. Lo que pasa es que la conversión espectral, que nos utiliza fotones visibles e infrarrojos para transformar ultravioleta, mejorarían esa eficiencia de la fotosíntesis artificial. Por eso es tan importante también la conversión espectral que vemos ahí en esa foto. Es muy importante la conversión, ¿eh? Parece que no, pero está cogiendo una importancia. Miren, esta es la portada de la revista Nature, no la filial Nature Photo, no, Nature. En enero del 2021, o sea, hace 2 meses. Esta es la portada de la revista, encima con unos colaboradores que conocemos bien, ¿no? Avalancha de fotones, esto es una clase de upconversion, una clase de upconversion, de conversión de infrarroja visible, pero que se produce una cascada cuántica y se emiten, a partir de un choque de varios fotones, pues se emiten todos esos, ¿no? Y pone aquí, para mejorar las técnicas de bioimagen, no solo energías renovables, la biomedicina también tiene aplicaciones. Hay una cosa que se llama nanotermometría, hipertermia, para calentar la temperatura concreta localizada en tumores cancerígenos con nanopartículas que harían, pues eso, calentar la temperatura solo atacando el tumor. También permiten medir la temperatura, permiten técnicas de bioimagen, todo con nanopartículas luminiscentes, la alternativa a la radioterapia, ¿no? Porque es luz, no es radiación. Y todo eso es gracias a tierras raras. Aquí van europio, terbio. Entonces, gracias a tierras raras, hay dos grupos muy importantes en la península, el grupo de la Universidad Autónoma de Madrid con Daniel Jaque a cabeza y el grupo de la Universidad de Beiro en Portugal con Luis Carlos, que trabajan en eso. Y en Singapur, este señor de aquí, que tiene muchos premios de investigación internacionales, pues también trabaja en eso, en terapia, en neuromodulación, en bioimagen, todo con tierras raras. Pero claro, llegó el COVID. Si hablamos de aplicaciones en biomedicina, pues tiene un nombre y una forma de corona, ¿no? Que es eso. Pues también hay un grupo de Australia, de Sydney, encabezados por el profesor Dayon Jin, que usan
la nanofotónica para el COVID. Vamos a escuchar un segundo. So why this virus is so contagious? Because our body is very slow in response to the infection. So to use a nanophotonics approach to detect this window, okay? Before the symptom, but they are already infectious. The test mainly based on the nanoprobe technologies. These probes, they are super bright and their signal can be sensitive to the single molecular level. After adding the saliva on the strip sensor, we can read the optical signal by using a meter so that the proteins of virus can be detected. Unlike current conventional tests that take the swab and take several days to get your results, our test can deliver that result within minutes. For example, in airport, if you decided to travel, you can get tested within minutes. It's Australian innovation, and together with Australian company Alkalizer, we can create rapid test for COVID-19 here in Australia. Innovación en tecnología en la Universidad de Australia. Jorge, ¿dónde dijo a Conversion y tiras raras? No lo dijo, hombre. No lo va a decir, ¿no? De hecho, no lo tienen publicado en revistas científicas. Trabajan directamente con empresas. Pero les aseguro que es AppConversion y tiras raras. Pero eso se los cuento mañana, en la clausura de este seminario. Hay que dejar algo para que vuelvan, ¿no? Vamos a seguir porque quiero demostrarles, pues, este es el laboratorio nuestro en espectroscopía, en la Facultad de Física, donde desarrollamos el proyecto Magic Research. Y hay una cosa que se llama concentradores solares luminiscentes, que ven ahí, y esa conversión de energía infrarroja a visible. Decía un físico canario muy importante del siglo pasado, ya les contaré un poquito al final, que la física experimental es lo importante, la experimentación. Y decía una frase muy buena, citando a su vez a Faraday, decía, dejemos hablar a los experimentos, dejemos hablar a los experimentos. Y eso es lo que me gustaría hacer aquí. Entonces, porque está muy bien ver imágenes, pero vamos a verlo aquí. Aquí tenemos un trozo de vidrio que aparentemente inofensivo, un trozo de vidrio transparente, lo ven ahí. Parece que se rompió un trozo de ventana, ¿no? Y cayó ahí. Bueno, pues ese trozo de vidrio transparente tiene iterbio, erbio, tulio ahí dentro, ¿no? Tiene tiras raras. Entonces, esto es una placa solar, lo pueden ver ahí. Y las placas solares, como les decía, son invisibles, creo que son insensibles al infrarrojo, es decir, por cierto, no sé si lo dije antes, pero el infrarrojo es el 50% del Sol. El 50% de la energía que nos llega del Sol es infrarroja. Entonces, la placa solar es invisible, quiero decir, es transparente, es infrarrojo. No, creo que si yo tengo aquí hay un láser que está emitiendo infrarrojo, voy a encenderlo. A ver. Nuestro ojo no es capaz de verlo, miran ahí en la pantalla, sale por esa fibra, nuestro ojo no es capaz de verlo, pero está ahí. Sí, está ahí, se detecta en esa tarjeta detectora infrarrojo, lo ven ahí. Pero ahí tenemos ese vidrio transparente que absorbe esos fotones infrarrojos y la transforma en visible, ese cajero automático, como ven. ¿Lo ven? Se transforma en verde, en visible, muy, muy brillante, ¿no? Es decir, ahora sí esa placa solar estaría detectando electricidad, sí estaríamos exprimiendo esa naranja, sí estaríamos convirtiendo infrarrojo en visible para que esa placa solar mejore la eficiencia, ¿vale? Esa es la conversión de energía infrarroja en visible. Esto es un concentrador solar luminiscente que hacemos colaboramos con el profesor Amador Menéndez del Centro Tecnológico de Asturias y Donia, está también en nuestro proyecto MAGEC. Un concentrador luminiscente es un vidrio con un colorante en el que lo que hace es, si ustedes tienen la luz solar, ustedes en un vidrio cualquiera, si lleva la luz solar, pues la luz donde incida y se queda, ¿no? Pero un concentrador luminiscente lo que hace es enviar la luz a los bordes, no sé si se aprecia ahí, envía la luz a los bordes, en el centro del vidrio permanece prácticamente oscuro y el borde se ilumina, es decir, concentra la luz en los bordes. Eso es muy importante porque si quiero aprovechar la energía solar, en vez de recubrir todo con placas solares, solo recubro el borde. El coste en instalar silicio cae, pero exponencialmente. Es decir, y lo concentra ahí, como pueden ver ahí, no se ve muy bien en la imagen, en las fotos si lo veían antes aquí, no sé si se aprecia, pero es que satura la imagen, ¿no? Pero quizás aquí en directo lo pueden
lo pueden ver, ¿no? Que se concentra en los bordes. Este concentrador solar luminiscente es muy especial, porque no solo concentra en los bordes. Recuerden que les dije que el ultravioleta, igual que las placas solares, el infrarrojo no se entera, el ultravioleta tampoco. Es decir, este ultravioleta de aquí, cuando le llega a la placa solar, haría pues lo que hace sobre un vidrio normal. O sea, simplemente refleja el ultravioleta y punto, ¿no? Refleja lo que está ahí y ya está. Pero este concentrador luminiscente, cuando le llega el ultravioleta, que la placa solar no es capaz de aprovechar, fíjense lo que pasa. Lo convierte en verde, en visible, en amarillo, y encima lo concentra también los bordes, porque es un concentrador solar. Pero es un concentrador solar con conversión espectral, ¿vale? Este es el cajero de 20 euros a 10, el 6.3 da un conversio. Convierte fotones, se ve ahí en la pantalla, fotones visibles, perdón, fotones ultravioletas en visibles. Bueno. O sea que vemos ahí aplicaciones de tiras raras para conversión espectral, para concentración en solar. Y aquí vamos a poner con este láser que la concentra un poquito más con la placa solar. Este trocito de vidrio nos ha dado muchas alegrías porque hicimos varios experimentos de fotocatálisis con conversión espectral, o sea, aumentar la producción de hidrógeno con conversión espectral con esas tiras raras, ¿no? Y alguien me podría preguntar, bueno, y la estabilidad de eso, ¿no? Para que se haga una idea, solo por poner un ejemplo, este vidrio lo hice en la Universidad de Nottingham, en Inglaterra, en el año 2004. Hay coches que duran menos, ¿eh? Pues miren la eficiencia que tiene cuando en convertir energía infrarroja visible. Este láser también es infrarrojo. Nuestro ojo no es capaz de verlo, pero está ahí. Hay un láser infrarrojo. Y cuando llega a ese vidrio con iterbio herbiotulio, pues convierte, sí. Quizás la pantalla pues se ve ese vidrio ahí, aunque no se aprecia mucho porque satura, ¿no? Adrián, ¿puedes apagarla toda? Brilla bastante, ¿no? Yo diría que brilla más que cualquier LED que está por ahí. Pues eso lleva brillando 17 años, aproximadamente, ¿no? ¿Sí? Año 2004. Y tiene muy poca cantidad de iterbio herbiotulio, muy poquísima cantidad ahí dentro. El resto es óxido de silicio, óxido de aluminio, es un vidrio, es un cuarzo. Bueno, pues la gracia es, y si hacemos down y up, en un mismo concentrador, combinamos las dos cosas, los dos cajeros, ¿qué tal si hacemos todo eso? Bueno, pero eso, Ernesto, mejor me callo, porque si no la patente la vamos a perder aquí ahora mismo, ¿no? Pero esa es la idea. Bueno, pues seguimos. Vamos a por el hidrógeno verde. ¿Cuál sería un escenario futuro para la implantación global de fotosíntesis artificial? No lo decimos nosotros, lo dicen los americanos en el año 2000, se plantean un análisis tecnoeconómico para la producción de fotoelectroquímica de hidrógeno en 2009 y dicen que un escenario ideal serían piscinas de agua de mar poco profunda con nanopartículas fotoactivas para producir hidrógeno solar, ¿no? Eso es un trabajo de Stanford, de ese grupo liderado por el profesor Jaramillo, en el año 2013, publicaron esa revista y pues teorizan sobre unas posibles instalaciones de agua poco profunda, dicen de agua, no dicen agua de mar, ¿eh? Dicen agua poco profunda con nanopartículas, tierras raras también por ahí para conversión espectral y mejorar la eficiencia. Y dicen, lo más importante, bueno, aparte de que se suben dos estudios en la Universidad de Stanford, dicen que la profundidad óptima de esas piscinas es en torno a 10 centímetros, pues sería lo óptimo para la reacción. Aparte de eso, hablan del coste y eso es muy importante porque eso es lo importante, técnica y económicamente viable, llegamos a los 90 céntimos por litro. Ahí sí se puede competir con combustibles fósiles, ¿vale? Y lo más importante, la variación, ya Fran hablará de cosas económicas mañana, el ponente de mañana, pero esto es un análisis tecnoeconómico en el que la variación de precio, para bien o para mal, o sea, que se encarezca o sea más barato, del factor que más depende es precisamente de la eficiencia de esos materiales, de la eficiencia de esas nanopartículas. Por eso, los que nos dedicamos a esto de la ciencia de materiales, tenemos un desafío ahí importante. ¿A qué le suenan ustedes reactores de forma de piscinas de agua de mar poco profundas? Pues las salinas.
Las salinas de Canarias al final son instalaciones costeras donde el agua de mar es catalizada como fuente de sal. ¿Por qué no hacerlo como hidrógeno para fuentes de combustible? Lo dicen en Stanford, ¿no? Hasta ahora han dado oro blanco. ¿Por qué no dar hidrógeno, ¿no? Las salinas las veríamos así, generando hidrógeno del agua de mar para recogerlo pues, como plantas generadoras, fotorreactores naturales de hidrógeno verde, que nos gusta un poco teorizar. Bueno, de hecho, en el año 2013, pues publicaron, los americanos publicaron en una revista internacional muy orgulloso su trabajo con los mapas de radiación solar y esos dibujos, aventurando eso. Pues nosotros ese mismo año también en revistas internacionales pusimos fotos de instalaciones costeras reales con irradiancia solar de Canarias, el doble de Europa, o sea, muy prometedora. ¿Por qué no pues pensar en ese hidrógeno azul, ¿no? Por la cosa de sacarlo de hidrógeno verde, pero sacado del agua de mar. Muy importante también fue el 2015, porque publicamos esa idea nuestra de llevar las salinas al laboratorio. Eso se llama así, hacemos análisis, hacemos reacciones en el laboratorio con el agua que se saca de las salinas, y fue portada de la revista Advanced Science en el año 2015 en colaboración con el grupo este de Alemania. Pues esa foto que les puse al principio de elegir entre renovables y solares, pues está sacada precisamente de las salinas de Arinaga, en Agüímez, en Gran Canaria, y puede ser un poco, ojalá sea un poco profética. Por cierto, 10 centímetros. 10 centímetros fabricaban nuestros abuelos los tajos, que son los, llaman los tajos, los cristalizadores, que es donde al final se fabrica la sal, porque saben que era la profundidad óptima, lo sabían. No es la primera vez que el ser humano hace nanotecnología sin querer. De hecho, el barro de las salinas tiene concentraciones, y por eso también estudiamos concentraciones interesantes, digamos. Y cualquier salinero te diría, claro, es que no cualquier barro sirve para fabricar salinas. No basta con usar un agujero de 10 centímetros. Pues quizá tenemos mucho que aprender de las salinas. Las salinas nos pueden dar un laboratorio natural para la fotosíntesis artificial, ¿por qué no? El ser humano ha hecho nanotecnología en la historia sin darse cuenta. Esa pintura azul maya, de moler tanto la pintura, fabricó una nanopartícula híbridas orgánicas e inorgánicas en el siglo IX. Y en el siglo IV el Imperio Romano hacía nanopartículas de oro y plata que hacía que esa copa del Lisurgo cambiara de color. Eso es lo que hoy en día se conoce como plasmónica, que es lo último de lo último de la nanotecnología aplicada a la desalación de aguas, por ejemplo. Usar nanopartículas de metal para producir pues, evaporación local y desalación de agua. Trabajos de la Universidad de Singapur, por ejemplo, lo hicieron los romanos en el siglo IV, la plasmónica, que es la nanopartículas de plata. Vamos a ir acabando. Quiero hacer un epílogo con ustedes. Yo no sería yo si no pongo un DeLorean en una charla mía, ¿no? Entonces, aprovechando un poco la idea del DeLorean, vamos a hacer un viaje, el futuro, el presente y el pasado. Decía Einstein que la imaginación es más importante que el conocimiento, porque el conocimiento es limitado y la imaginación no. Yo sí hablo de futuro y de imaginación, si hay un maestro en imaginar el futuro, pues no es otro sino Julio Verne. Pone los pelos de punta muchas de las obras de Julio Verne. 20.000 leguas de viaje submarino, en el año 1869, dice eso. En el fondo del mar, decía el capitán Nemo, existen minas de metales vitales para la industria. 1869. Por no hablar de que en el año 1875, en su obra La isla misteriosa, habla, hay un capítulo que se llama El combustible del futuro. Están discutiendo de, oye, ¿y qué quemaremos cuando se acabe el carbón? Ahí el gasolina no había ni aparecido. ¿Qué quemaremos cuando se acabe el carbón? Pues él dice directamente agua. A ver, esto es ciencia ficción. El agua es el carbón del futuro. Decir que el agua descompuesta en hidrógeno y oxígeno, y además en el libro dicen por en medio de la electricidad, no sé qué, esto es un ensayo de química. Eso no es ciencia ficción. Y eso es 1875. O sea que si el agua es el carbón del futuro, por tanto, no hay nada que temer. Ojalá lleguemos a la luna como él predijo, pero con la energía, ¿no? O sea que de futuro nada, es presente. De hecho, los americanos se lo han tomado muy en serio. Tienen organismos, institutos para la investigación de combustibles solares, centros, hub de universidades para eso, energía solar, convertirla en combustible líquido. Recuerden que el combustible es la clave para el almacenamiento. Escuchen lo que dijo Obama en el año 2014 en la visita a la Universidad Northwestern en Estados Unidos, que pertenece al Instituto de Combustibles Solares. And I know that here at Northwestern, your researchers are working to convert sunlight into liquid fuel, which sounds impossible, or at least really hard. But the good news is, if you need to get the hard or the impossible done, America and American universities are a pretty good place to start. Hemos echado de menos a Obama, ¿no? En los últimos 4 años, pero
Piensen un momento, envidia sana, ¿no? Imagínense un presidente de gobierno diciendo que en lugar, que las universidades son el lugar donde lo imposible puede hacerse posible, ¿no? Qué bueno, ¿no? Nos hemos echado de menos, pero afortunadamente hay esperanza. Enero de 2021, pues entra la administración Biden y entra Kamala Harris. Kamala Harris, la vicepresidenta, y aquí está anunciando el equipo científico, los asesores que van a formar el Ministerio de Ciencia, ¿no? Los asesores científicos del presidente, los nominados, los anuncian, ¿no? Y miren lo que dice. An endocrinologist, and she was so passionate about science. Science has a way of shaping how you think and see the world. My mother used to talk about the scientific method as if it were a way of life. And she instilled in me a fundamental belief in the importance of collecting and analyzing data, facts, making decisions, not based on intuition or ideology, but based on evidence. And today, the importance of that lesson, of following the science, of listening to the scientists, is clear everywhere we look. And President-elect Biden and I will not only listen to science, we will invest in it so we can achieve breakthroughs. Superheroes aren't just about our imagination. They are walking among us. They are teachers and doctors and scientists. So to the young people, our young leaders, see yourselves that way and pursue your dreams. Not only for your sake, but for ours, because our country needs you. And again, Mr. President-elect, thank you so very much. Thank you. I have to say one thing. I'm not supposed to speak again. Yo, que a mí me deja callado el mensaje de Kamala. Yo, ante este mensaje, yo lo único que se me ocurre decir es Kamala Presidenta 2024. Es lo único que se me ocurre decir. Volvamos al presente para acabar. Benito Cabrera, o sea, todo el mundo, por cierto, compartido escenario aquí muchas veces, ¿no? Canario, músico canario timplista, pues tiene una canción, aparte de su famoso villancico, ¿no? Somos una sobre el mismo mar, pues tiene una canción que se llama Soy de aquí, y hay una frase muy bonita que dice: Soy de aquí, soy de una tierra donde el mar cautiva el sol, que es un poco el título que le hemos dado a nuestra charla, pues que eso es precisamente la fotosíntesis artificial. Usar el mar, usar el agua como combustible, como almacenar la energía del sol, es que no es nada nuevo, es que 2.000 millones de años lo ha hecho el planeta. Nosotros solo llevamos 200 años quemando sus cadáveres, ¿no? Adolescentes, necesitamos energía rápida. ¿Por qué no aprender de las plantas, ¿no? Y hacerlo al revés para almacenar la energía del sol, que ya saben, en una hora nos da toda la energía que usaríamos en un año. Benito Cabrera, todo el mundo lo conoce, pero hay otro B. Cabrera, el pasado, que no es tan conocido. Es ese señor, un científico canario, que es ese señor que paseaba al lado de Einstein en 1923 por Madrid. Este señor de aquí. Este señor de aquí es un científico nacido en Lanzarote en el año 1878. Y, vale, como presentación es nada más y nada menos que eso. Los historiadores lo llaman el padre de la física española, casi nada, como tarjeta de presentación bastante importante, ¿no? Sin embargo, no es tan conocido, desgraciadamente. Nace en Arrecife, pero es que con 3 años está corriendo por la calle La Carrera, es decir, es lagunero de adopción. Estudió el bachiller en el Instituto de Canarias, que es el actual Canarias Cabrera Pinto. Ahí conoció a la lagunera María Sánchez, con la que se casó en esta ciudad en el año 1906. Y bueno, pues ese instituto de ahí donde estudió. Dos pinceladas muy importantes de Blas Cabrera. Fue el anfitrión de esa visita de Einstein a España en 1923, ahí lo vemos con el rey Alfonso XII, Einstein le dieron el Nobel en 1921. Era un personaje mediático ya, ¿vale? Quiero decir, es muy importante que viniese a España, porque la gente dijo, pero en España se hace ciencia, se hace física. Fue muy importante traer a Einstein aquí, gracias a Blas Cabrera, que lo vemos ahí a la derecha de la foto. Pero las conferencias Solvay son los congresos científicos, dicen algunos, más importantes de la historia de la física o de la ciencia en general. Pusieron las bases de la mecánica cuántica. Yo sé, en esa foto de ahí, hay de los 29, hay como 17 premios Nobel. Ahí está Madame Curie, Heisenberg, Schrödinger, Einstein. Está todo el mundo ahí, ¿no? Aquí están Curie, Einstein y Lagunero, Blas Cabrera.
1930. De hecho, entró porque Madame Curie y Einstein eran sus padrinos. Para preparar el Congreso del año 33, hacía cada tres años, este era el comité para prepararlo. Bohr, Einstein, Blas Cabrera. ¿Vale? Y ese fue el Congreso, ahí lo vemos en el centro de la fotografía, fue el último porque ya después ya empezó, bueno, se unió con la Segunda Guerra Mundial y se suspendieron y después ya Blas Cabrera falleció. Entonces participó en esos dos. Esa fue la edad dorada como padre de la física española. ¿Y por qué se dice eso de la padre de la física española? Porque el 6 de febrero del año 32, gracias a él y a la Fundación Rockefeller, inaugura en Madrid el Instituto Nacional de Física. Era la primera vez, bueno, fue el primer ejemplo de gran patrocinio privado a la ciencia en España. Asistieron pues Sommerfeld, Pirweis, Scherrer, pero fue la primera vez que se hacía física. Se dejó, dicen los historiadores, se dejó de hablar de física y se empezó a hacer física en España, ¿no? Gracias a ese Instituto Nacional de Física y Química y con un patrocinio, $420,000 de la época. $420,000 de la época del año 30. 420,000, me suena a mí, la camioneta de Fuerteventura. Bueno, pues $420,000 de la época, pues se fabricó ese laboratorio y las medidas del magnetismo, pues estudiaban magnetismo, pues fueron, vamos, muy importantes y han sentado historia. Murió al final, estalló la guerra civil, se tuvo que exiliar y muere de Parkinson con 67 años en el exilio en México, en el año 45. Se han hecho cosas para reparar la memoria de Blas Cabrera. Está el busto en el Instituto Cabrera Pinto. En el 2019, hace poco, pues, el Ministerio de Ciencia pues, le concedió el título póstumo que en la Guerra Civil se la arrebató y tal. Se han hecho cosas, pero ese instituto que fundó él en Madrid se sigue llamando a día de hoy Instituto Roccasolano de Química Física. Hombre, fundó él, ¿no? Por lo menos Edificio Rockefeller o Instituto Rockefeller, como él lo llamó, pero Instituto Roccasolano no dolería tanto si no fuese porque Roccasolano fue un rector de la Universidad de Zaragoza y que a su muerte pues, le dio nombre a ese instituto y fue precisamente el que exilió a Blas Cabrera y lo mantuvo en el exilio. ¿Vale? Pues, y un día sigue llamándose Instituto Roccasolano. Pero mira, su hijo al final volvió a España, el Instituto de Nicolás Cabrera, físico, pues Instituto de Materiales de la Universidad Autónoma, lleva su nombre. Pero al final, mira, su propio amigo en la visita aquella a 1923, el 4 de marzo de 1923, o sea, tal día como mañana, ¿vale? Su propio amigo decía en un discurso que no queremos recibir alabanza, sino que se nos lea con la aplicación, ¿vale? Ponerle nombre a un instituto, una calle, un busto, ¿vale? Está bien, pero que se nos lea. ¿Qué estudió Blas Cabrera? ¿Qué estudió el profesor Blas Cabrera? Esas medidas de magnetismo tan importantes que pusieron la base de cualquier resonancia magnética que nos hacemos hoy en día, por ejemplo, ¿no? Y pusieron la base de la mecánica cuántica en la parte del magnetismo, pues ¿qué estudió Blas Cabrera? Pues estudió esto. Paramagnetismo de las tierras raras, susceptibilidad magnética del gadolinio, terbio, disprosio, erbio, magnetismo de tierras raras, es decir, estudió las tierras raras. O sea que vamos, como físico, como historiador y como estudioso de las tierras raras, yo creo que somos, humildemente lo digo, pero con orgullo, pues dignos herederos, ¿no? Ojalá podamos recuperar la memoria de Blas Cabrera, y así lo tenemos en nuestro laboratorio. Tenemos ahí su retrato y una placa, también gracias a la Academia Canaria de la Ciencia también, preside la entrada de nuestro edificio. Terminamos, regresamos al futuro. Regresamos al futuro y termino con un clip muy corto de un minuto y pico sobre nuestro proyecto MAGEC a modo de cierre musical, ya que estamos en un paraninfo, un teatro. Resumen de nuestro proyecto. Les dejo con el vídeo.
Muchas gracias.